Primera opción para Bullock y no ha salido, y a partir de ahí el ataque se ha ahogado. Bueno, ese sí se la juega, y además con acierto. Roberto Gavini, atención a este triple. Este triple de Gavini que ha puesto en pie a los tifosi italianos. Sí, ahí, y ahí en este triple no se podía hacer nada. Hervel, ahí lo vemos cómo le salta. Un triple muy lejano. 17 puntos para Gavini, un ex de la ACB. ¿Qué bueno, te parece? Como muchos. ¿Qué te parece? Sí, sí. Es que por la ACB han pasado grandes jugadores y ahora, como recordabas anteriormente, quizá era al revés, ¿no? A la Liga Española venían jugadores de la Liga Italiana, muchos, y ahora es prácticamente al revés. Ahora son jugadores de la Liga Española, sí. La ACB, los que vienen aquí a Italia, y además con pedigrí. Sí, Gavini, Ukic, Funca, Dreger, que está lesionado. Uh-huh. Ese medio equipo es ACB, aquí en el Lotomática Roma, y además está también Bodiroga, al que hemos visto protestar como nunca protestaba, ¿no? En una, sí. Una pista de baloncesto. O en el mismo... Míralo, ahí está, Dejan Bodiroga, nervioso, pasándolo mal. O el mismo Montepaschi que tú decías, dos bueno. Jugadores que han estado en ACB, como Sato y Thornton, están llevando a su equipo a las máximas cotas en la Liga Italiana. Bueno, vuelven a sacar esa pancarta de Virtus Warriors Manía. Bueno, no son muchos, tampoco son pocos, pero sí apasionados los aficionados de el Lotomática Roma. Y eso es de, bueno, pues de... Está bien, ¿no? Parece que vuelve el baloncesto aquí a la capital italiana. El triple de Bullock. Triplazo, triplazo para Bullock. Ahí aparece Bullock para conseguir su segundo triple. 11 puntos para el americano del Real Madrid. Y ahora una muy buena defensa. Se coloca en zona, parece el Madrid, efectivamente. Una zona en tándem con Tuncher y Raúl arriba. Importante ataque, importante defensa. Sí. 62-61. Se va acabando el tiempo de posesión. Vamos a ver
Gavini que está caliente. Tapón de Herbel. Y contraataque con Tuncheri. Ha sorprendido con esta defensa Joan Plaza. Balón para Bulos. Bulos que ha regateado a Ukić. Pero lo desbordó. Solo una falta de equipo llevaba el automática. Esta es la segunda. Por tanto, todavía a 1.30 tiene dos faltas más para cometer. El Madrid ya está en bonus, ya está en 5. Sí. Por eso saca el Madrid de banda Tuncheri para Raúl López. Quería jugar con Tuncheri, pero Tuncheri estaba despistado. Ahí pase mano a mano. Se ha comido el balón, no podía botar y ahí ha habido un rato de peligro. Ese balón lo tiene Bulos, que está caliente. Vamos a ver. Bulos de dos. Se ha salido ese tiro, pero rebote para Herbel. Bueno, un tapón de Herbel, ese rebote ofensivo, mucho Herbel. Balón para Tuncheri, en la esquina está Raúl, mete ese balón interior para Felipe, se la juega Felipe y dos tiros libres para Reyes. Falta de Gavini tal vez. Sí, buena. Sí, Gavini. Aquí, falo, ¿no? Como dicen aquí. Falo, falta. Por cierto, tenemos a nuestro lado a Ricardo Pitis también comentando para Sky, ¿no? Para Sky. La televisión de pago en Italia. Mira, Felipe anota. Bueno, Felipe empata el partido a un minuto. Y puede poner al Madrid por delante. Si anota el segundo tiro libre, Felipe Reyes, el capitán de los blancos. 12 puntos por partido en la Euroliga. Máximo anotador del Real Madrid. 8 aquí. ¿Sí? 9 aquí y el Madrid por delante, 63-62. Y Felipe, los tiros libres decisivos, esos los mete. Bueno, y estamos en el último minuto, Joan. Sigue la zona, a ver si tiene también problemas ahora el automática. Muy agresivo Raúl de Tuncheri arriba. Bueno, ataca esa zona y ahí se el ha ido, triple, se ha ido. Triple. Dos triples que ha clavado Ray, ¿eh? Se ha ido. Sí. Con la pinta Tuncheri y no ha soltado el balón y se ha quedado completamente solo Ray. Bueno, 65-63. Balón para Felipe y otra falta. Dos tiros libres para Reyes, falta de Ukić. Y esta bueno, sí que era dura, ¿eh? Esta falta, bueno, ahí lo veremos ya. Fíjate qué falta. Bueno, Joan, estos tiros sí son bajo mucha presión. Más que los anteriores. Sí. Dos tiros libres para Felipe Reyes, bajo presión. Está hablando Joan Plaza con Tunche.